Bien, buenos días nuevamente, chicos. Se me pasó un minutito. No como la nada, solamente que está con los diabetes como primera vez que había comido así ensalada. Yo no sé. Bien, chicos, entonces ahí nos habíamos quedado. Buenos días nuevamente con todos. Entonces, continuamos con los ejercicios. Ya saben que todo es bastante práctico. La idea va a ser la misma en todos los ejercicios, así que vamos a preguntar, ¿ya? Buenos días, profesor. Buen día, buen día. Bien, entonces Buenos días, continuamos. Chicos, buen día, buen día. Entonces. Bien, el ejercicio número uno. A ver, espero sus respuestas. Nos preguntan, ¿cuántos dólares puedo comprar con 460 soles para el mes de mayo? Ajá, claro, 200. Sí, a ver. Resuélvanlo, por favor, voy a preguntar a cualquiera. Y si ya lo tienen, vayan avanzando, ¿ok? Profesor, tengo una pregunta para la 4, es que estaba resolviendo. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre el precio del dólar y el euro? ¿Lo convierto a soles para sacar su diferencia? A ver. No. Bueno, no sería necesario, ¿no? Porque en sí los... ¿O lo convierto el euro a dólar? No, no, no. Cuando te están dando en la tabla, te están dando los valores para un dólar, está valiendo 2, por ejemplo, ¿no? Para el mes de marzo, para un dólar está valiendo 2,50 y un euro está valiendo 4,10, ¿no? Entonces los valores que están allí están en soles. Entonces la diferencia simplemente sería restar, ¿no? ¿Está Okay, bien? Ok. Listo, entonces a ver, profesor. consulto, ¿ya? Sí, dime. Profesor, disculpa, vamos a, de verdad, vamos a tener que resolver todos los ejercicios de la tarea, ¿no? O solo cuatro. Bueno, ya saben, ¿no? De preferencia, hagan los cinco por si se equivocan en alguno, aseguran su Ahí ya, 20, pues ¿no? entonces, hago hasta el cinco. Claro, haz Ya. todos, de preferencia. Okay, profesor, gracias. Vale, igual recuerden que es solamente una foto ya, que tienen que tomarle, o sea, una cara, ¿no? La que tienen que enviar para la plataforma. No, se Bien. va a entrar todo. Claro. Ya, a ver, entonces, a ver, Castro Chávez, te pregunto, ¿cómo sería entonces el ejercicio de acá? ¿El primero? 460 soles por un dólar sobre 2,30 soles. Claro, ajá. Entonces se divide, ¿no? Acá este es el simbolito de soles, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo por acá, ¿eh? Y listo. Se elimina. Y esto me da 200, ¿no? $200. Ajá, $200. Entonces esa vendría a ser nuestra respuesta. Bien. Profesor, ¿Sí? soles entre soles es dólares. Ah, no, no, no. Lo que pasa es que acá los soles, la unidad de soles se elimina con estos soles, ¿no? Eso es lo que pasa cuando tú multiplicas por este 1, ¿no? Porque este 1 es de la equivalencia, ¿no? De que un dólar son 2,30 soles. Entonces, como eso equivale a lo mismo, entonces solamente lo estás dividiendo, ¿no? Y con el Gracias. objetivo de eliminar la unidad de soles, ¿sí? Por eso lo hago así. Más que nada para que se den cuenta y no memoricen, ¿no? De que siempre tengo que multiplicar o sumar. Bien, entonces, a ver, problema 2. A ver, ¿alguien lo ha resuelto ya? Me comenta el chat, porfa.
Profesor, ¿puedo resolver las dos? Bueno, vale. A ver. Sí. Y acá Margo también lo sería... tiene. Ya. ¿Cómo sería entonces? 3.900. Ajá, 3.900 soles. Por un dólar entre 3,90. 3,90 soles, ¿no? Listo. Los soles se van y bueno, lo divido. Ajá, ¿cuánto sale? 1.000. Ah, acá es euros, ¿no? Te piden en euros. Perdón, me he equivocado. Ya, sí. Y sale 1.000. Correcto. ¿Está bien? Gracias. Listo. Entonces ponemos euros y 1.000. Listo, ahí está. Bien, ahí tenemos la respuesta. 1.000, correcto. Bien, entonces ahí lo dejo un momentito para que copien los que todavía no lo tenían. Pero de todas formas vayan avanzando el ejercicio 3. Claro, sale. Sí sale, está bien. Es que me envió. Está correcto. Salud. Ya. Yeah. Ajá, 2.000. Bien. Y entonces vamos al ejercicio 3. ¿Ya alguien le falta copiar por si acaso? No, profesor. Ah, ya, ok. Esperamos. Bien. ¿Qué me decían? ¿Me preguntaban algo? Sí, ajá, dime. Sí, en la... ¿Se escucha? Sí, 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 se escucha. Ah, ya. En la cuenta tenemos que solamente restar 4,05 menos 2,30. Efectivamente, ajá. Ah, ¿verdad? ¿Tomé la foto de la segunda parte? Estoy olvidando, no. Creo. ¿No? Ay, sí, sí, no he tomado, no he tomado. Ya, chicos, sus cámaras encendidas, por favor. Me olvidé de tomar la foto. Somos 20, así que sí entramos en la pantalla. Falta Vera, Nicolás Ferré, Cabrera Camargo, Roxy Velázquez, también falta. Profesor, ¿así va a tomar la foto? Sí. Ah, no sabía que se podía así también, como las personas normalmente ponen, salen de pantalla completa. Ah, pero sí se puede. Oh. Solamente amplío la imagen y ya. Bien, ay, a ver. Ah, pero ya somos 21, ¿no? Si somos 21 creo que ya no se puede. Somos menos de 20, sí. Si no, no entramos. Así que sí tengo que dejar de compartir. A ver, 3, 4, 5. Somos 20, exacto. Ah, no, es que hay una persona que está entrando. Por eso vive 21. Bueno, ahí tomo la foto ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Listo, continúo compartiendo. Ya. Bien, continuamos entonces. Vamos al problema número 3. Ya. Profesor, yo voy en la 8. Sí, me imagino. La idea es la misma, ¿no? Bien, a ver, vamos a consultar entonces. ¿Cómo sería el ejercicio número 3? A ver, Cisneros, Falconicio, Mara. Falconi, ¿cómo sería? Tenemos los 4.300 soles. Bien. ¿Qué lo puedo hacer yo, Menacho? Un rato, si es que tu compañero no lo llega a responder, ya tú lo haces, ¿ok? A ver,
Cisneros, ¿lo tienes? Xiomara, ¿estás? Xiomara. Bueno, no responde. Entonces ahora sí ya. Menacho, ¿tú mismo eres? ¿Cómo sería? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuché. Es que estaba hablando sola. Ah, ya. Porque el audio no estaba prendido. Ya, ok. 4.300. Ajá. Por un dólar entre dos. Entre dos soles y con 10 centavos. Entre 2,3, ¿no? Soles. ¿O entre cuánto? 2,3. Ah, 2,15. Es en junio, teacher, 2,15. Ok. Escuché mal. Bien, 2,15 soles. Y acá se van los soles. ¿Y cuánto me sale? Me sale a mí 2,000 dólares americanos. Ok. Listo. Entonces ahí tenemos respuesta. Bien. Problema número 4. Nos dicen, en mayo, ¿cuál es la diferencia entre el precio del euro y del dólar? Ajá, claro, 1,75, por ahí me dicen. Ajá. Bien. A ver, vamos a preguntar. Falcon Parra, ¿qué tendría que hacer en este ejercicio? Ya he dicho varias veces. Profesor, Falcon Parra no tiene audio. Ah, no tiene audio. Ah, con razón siempre levanta la mano. Ya. A ver, Luana Madueño, ¿qué tendríamos que hacer para el ejercicio 4? Para el mes de mayo, ¿no? Luana, ¿estás? Sí, profesor. A ver, cuéntame, ¿qué tendríamos que hacer entonces? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sería? ¿Qué tendríamos que restar? 10 el euro y el dólar. Claro, ¿el euro cuánto vale? En 4,5. 4,05, ¿ok? 0,5. Y le restamos, ¿cuánto le restamos? Menos 2,30. Correcto, entonces esto nos da ¿cuánto? 1,35. ¿3? No, ¿no es 75? Ahí estás confundido en la resta, creo. A ver, verifícalo ya. Sí, sería 1,75, ¿ya? Sí, sí, profesor. Era 1,75. Ok. Me equivoqué. Ok, listo. Está bien, no te preocupes. Gracias. Bien. Entonces, para cuando nos preguntan la diferencia, simplemente restamos, ¿ya? Porque el dólar equivale a 2,3 soles y el euro equivale a 4,05. Bien, la diferencia de precios, 1,75 soles, ¿no? Bien, vamos al ejercicio 5. ¿Hasta allí todos lo tienen? Yo sé que está bastante sencillo, pero igual por si acaso, si a alguien le falta. Profesor, ¿me podría revisar las 5 hasta la 8, por favor? Ya, en un momento. Escríbeme tus respuestas al mensaje y te digo si están todas bien. Ya le escribí, pero no sé si escribí en el... no le escribí en el anfitrión, escribí en el norm. ¿Me puedes escribir para el anfitrión, por favor? Es que el otro está en mi celular. Ya. A ver, entonces a nadie le falta copiar. Avanzo, ¿ya? Bien. Problema número 5. ¿Sí? Profesor, o sea, ¿se le puede mandar así todos los ejercicios que ya hemos hecho y no tenemos que esperar hasta que usted diga, manden las respuestas? Bueno, o sea, intenten enviarme unos cuantos nomás, ¿no? Para no adelantarse tanto. Hasta ahorita veo que todos los que me han enviado están correctos. El 5 y el 6 que me han enviado están correctos. ¿Ya? Profesor. Sí. Tarea hay un error o no sé, pero en la pregunta 3, donde dice si en el mes mayo tenía 155, estoy buscando ahorita para hacer, porque ya van a estar los demás ejercicios. Ajá. Y no hay en el tablero.
No hay el mes. No, no hay el mes mayo. No hay el mes mayo. A ver, problema 3 me dices, ¿no? Mayo. Ya, cambia el mayo por marzo, entonces. De repente se han querido referir a marzo, ¿no? Sí, ponle marzo. Ok. Ya. Y si es que no sale clave, igual pones clave F y pones lo que te sale, ¿no? No hay problema. Ya. También tienes la 7 y la 8. Ya, ok. A ver. Sí, están correctas. Bien. Entonces voy con el problema 5 rápidamente. Lo voy resolviendo ya. Dice, en el mes de marzo, $15, ¿cuántos soles tenía? Ah, ok. Entonces, son $15. Que lo queremos convertir a soles, ¿no? Entonces, los $15 tendríamos que multiplicarlo por los 2,5, ¿no? 2,5 soles, un dólar, ¿no? Bueno, el dólar va adelante, ¿no? Ya, listo. Entonces se van los dólares y me quedan soles. Esto me quedaría 17,5 soles. Listo. Problema 6. A ver, ¿alguien quiere participar antes de que lo resuelva? ¿Alguien diferente de los que ya han participado? Sé que varias chicas ya están participando. A ver, Nicolás Ferré, ¿estás? Profesor, disculpe, en los 5 no es 37,5. Ah, perdón, sí, 37,5. Sí, tienes razón. Ahí me equivoqué en un numerito. Ya, correcto. Ya, a ver, Ferré, ¿estás, Nicolás? En representación de los chicos. Vamos. Bien, no está, parece. A ver, otro chico. Herrera Rafo, ¿estás? Estefano. No, no, no estoy. No, sí estoy. No está. Ya. Ok, entonces, ¿cómo sería el problema 6? Vamos, a ver. Serían $25. ¿Cómo lo convertimos? A ver, dice para el mes de julio, ¿ya? Entonces tendríamos que fijarnos acá, en esta parte de la tabla. Bien, ¿cómo hacemos? Vamos, vamos, tú puedes. ¿Qué decimos? ¿A cuánto equivale un dólar? ¿A cuánto equivale un dólar? Para el mes de julio. Julio, ¿4? No, 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 el dólar, el simbolito del dólar es este, ¿ah? Pues 2,25. Claro, 2,25 soles. Entonces multiplicamos por eso, ¿no? Un dólar equivale a 2,25 soles. ¿Cuánto sale este producto, Estefano? ¿Cuánto? A ver. ¿Tú me dices? Pues ¿lo tienes? Bien, para empezar se van los dólares, ¿no? Sería 25 por 2,25. ¿Cuánto sale? 25 por 2,25. ¿56? ¿No? ¿56,25? Sí, y esto está en soles, ¿no? Bien, esos serían los $25. Pero ahora nos faltan los euros, ¿no? Bien, los euros para el mes de julio, ¿cuánto equivalían? Los 4,00. Claro, 4,00 soles. Entonces escribimos por acá. 4,00 soles equivalen a un euro, ¿no?
Listo, el euro se va. Y sería, ¿no? 15 por 4, ¿cuánto me da? 15 por 4... 69,00. No, 60, 60. Creo que por ahí estás. No, no, pero... 60, no, 0, sí, 60. Ajá. Listo. Entonces, ¿la suma cuánto nos está saliendo? La suma de estos dos resultados. Claro, porque me piden, ¿cuántos soles tenía? Tenemos que sumarlo. Claro, por eso tenemos que sumarlo. A ver, sería en decimales 5, 2, ¿no? Entonces, ¿cómo 25? ¿Cuánto saldría acá? 116, ¿sí? 116,25. Y esto está en soles. ¿Ya? A ver, verifícalo allí. Bien, entonces esta vendría a ser la respuesta, ¿ya? Gracias, Stefano. Está bien. Ya, las 7. 89. Sí, está bien. Está correcto. Ahorita lo que me van enviando. 7 y 8 que me han enviado, está bien. Bien, entonces así sería, ¿no? Primero pasamos los dólares a soles y los euros a soles, ¿no? Como lo hemos hecho ya anteriormente. Y después, ¿cuántos soles tenía? Sumamos la cantidad de soles totales, ¿no? Entonces, bien, hasta allí, ¿a alguien le falta copiar? Levante la mano, por favor. Bien, entonces, ¿a nadie? Todo claro, ¿no? Ah, ya, me he levantado la mano, ya, listo. Espera un ratito. 89,5. Sí, es correcto. Ya la 7 sí sale 89,5. La 8 sale 333,9. Ajá. Bien, entonces, te espero un momento, Alonso, y pasamos, ¿ya? ¿Ya está? Ok, gracias, ya. Pasamos entonces, problema número 7. ¿Alguien quiere desarrollarlo? Yo. Aide, ya, nuevamente, a ver, Aide, entonces. A ver, ¿cómo sería? Ya. La 7 es $10. Ajá. Por 2,15 entre 1. Claro. 2,15 soles entre un dólar, ¿no? Bueno. Listo. Entonces, ¿esto cuánto nos sale? Luego lo multiplicamos y sale 21,15. 21,5 sería, ¿no? 21,5 soles. ¿Y? ¿15? No, 21,5. Sí. A ver, verifícalo. La respuesta sí te salía bien, ¿eh? 21,5. Bien. 17 euros ahora. ¿Cómo lo convertimos? 17 por 4 entre 1. Claro, 4,00 soles. Me sale 68. 68, claro, 68 soles. Pero profesor, yo le dije que la 7 salía el otro y me dijo que estaba bien. Y yo le puse 89,5. 15, perdón. Ah, bueno, me pareció entonces, pero no. Mira, cuando multiplicas por 10, no es correr solamente la coma hacia la derecha, una unidad. Entonces sería 21, ¿no? ¿Está bien? Okay. O sea, la comita de acá va a correr acá, ¿no? Entonces sería 21,5. ¿Sí? Bien. Y ahí luego lo sumamos, que ajá, sale 89,5. Claro, 89,5. Bien, ahora sí. Entonces, correcto. 89,5, respuesta. Bien. Perdón, ahí parecía que había visto bien, pero en realidad falló mi vista. Bien. Entonces, vamos al ejercicio número 8. De la misma manera, ¿no? Me piden ahora
para el mes de abril. Bien, ¿alguien que quiera resolverlo? ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, los espero que avancen entonces. Ya, a ver, Camargo Flores. Ya. Multiplico 120 por 2,1. Claro, ¿no? 120 multiplicamos por 2,1, ¿no? Ya no voy a poner las unidades. Sí. ¿Esto cuánto sale entonces? Y me sale 252. Claro, 252. Listo. Y del otro. Multiplicamos 21 por 3,9. Ajá. Y me sale 81,9. Esos 80. Dos se suman. Claro, me sale. Los... Me sale 333,9. Claro, 333,9. Listo, y esta vendría a ser la respuesta en soles. Bien, ahí lo dejo un momento para que terminen de copiar si es que alguien no lo tenía. Y pasamos al 9 y 10, ¿ok? 9 y 10. Bien, casi todos están haciendo la lógica exactamente la misma, ¿no? Me están preguntando por soles. Bueno, en los últimos ejercicios ya me están preguntando por dólares, por euros y por soles, ¿no? Por dólares y por euros. Bien. Entonces vamos a esos. Bien, ¿a alguien le falta copiar por si acaso? Levante la mano, en todo caso. Estoy esperando. Ya, listo, esperamos, esperamos. Escrito por ahí, a ver. Claro, el 9 está bien. El 10, lo que me han enviado también está bien. Bien, entonces avanzamos ya. No, se piché, disculpe la usted que le envié. También, está bien, está bien. Sí, está bien. Ya, profe, avance. Avance, entonces. Ya, a ver, ¿cómo sería el problema 9? Entonces, Adriano, sos adarista, ¿no? 132 euros, tenemos que multiplicarlo por ¿cuánto? Para el mes de julio, nos dicen. Sosa. Sosa Arista, ¿estás? Me habló y luego se fue. ¿Qué pasó? Bien, ¿alguien que quiera participar entonces? A ver, ¿alguien diferente de los que ya participó? Bueno, si no, llamaré. Profesor, ¿puedo hacerlo yo? Ya, sí, creo que no has participado. No, no he participado. Ya, a ver, ¿cómo sería entonces, Alonso? Sería 132 por 4,00. Ajá. Igual a 528 soles. Claro, 528 soles. Listo. ¿Y, abajo ¿y el otro? 45 por 2,25. Ajá, ¿y esto nos da? Que saldría 101 por 0,25, disculpen. Sí, está bien, ya. Y entonces, esto llegaría, la suma sería
La suma sería, espera un momento. Ok. Sería 629,25. Claro, correcto. 629,25. ¿Sí? Ya envié la dosis. Ok. Sí, correcto. Bien. Entonces, vamos al ejercicio número 10. A ver, ¿alguien que quiera participar en el ejercicio 10? Es igualito al ejercicio 9, a casi todos los ejercicios anteriores. A ver, ¿alguien por allí que quiera participar? Sí, correcto. Los que me han enviado el 11 y el 12, sí, están correctos. Bien, vayan haciendo la tarea entonces. Bien, problema 10, entonces consulto ya. A ver, Cabrera Camargo, ¿cómo sería el ejercicio 10? Sí, ¿cómo sería el ejercicio 10? A ver, nos situamos para el mes de marzo. 42 por 2,50. Claro, 42 por 2,50. ¿Y esto nos vendría a dar? A ver, ¿cuánto te sale? Soles. Claro, 105 soles. Bien. Y también tendríamos que convertir los 36 euros. ¿Cómo sería? ¿36 por cuánto? Por 4,10. Ajá. ¿Y esto vendría a ser? Claro, correcto. Bien. Entonces, ¿cuántos soles tengo? Bueno, tendríamos que sumar, ¿no? ¿Cuánto te sale entonces la suma? A ver, termina. 252,6. Claro, 252,6 soles. Listo. Entonces, hasta ahí acabado el ejercicio número 10. Bien, entonces lo dejo ahí un momentito. Y pasamos al 11 y al 12, ¿ya? En el 11 y el 12 nos están pidiendo euros, ¿no? Entonces primero pasamos o a soles o a dólares, de preferencia a soles, ¿no? Porque tenemos el cambio de soles a euros. Y luego convertimos a euros. Profesor, ¿es primera vez que llegamos con usted al 11 y al 12 o, o ya hemos hecho ya hasta el 11 y al 12? Sí, sí hemos hecho hasta el 11 y 12. Creo que casi todas las clases acabamos hasta el 11 y 12. Sí, se puede continuar. Ya, a ver, ¿a nadie le falta entonces copiar? Levante la mano. ¿No? Bueno, creo que es demasiado sencillo, ¿no? Bien, entonces avanzamos, ¿ya? Bien, problema 11, entonces. Me dice, son 40 dólares, ¿no? Entonces los 40 dólares los pasamos a soles. Bien. Me dicen para el mes de abril, para este mes. Entonces, por 2,1. Bien, 40 por 2,1 vendría a ser 84. Entonces, estos serían 84 soles. Pero a mí me dicen que tengo también 91,50 soles. Bien, entonces, lo sumamos. Y te obtendríamos 175,50 soles en total. Por lo tanto, esta cantidad de 175,50 soles, lo tendríamos que convertir a euros, ¿no? Pero me dicen que un euro equivale a 3,90 soles. Entonces multiplicamos por un euro que equivale a 3,9 soles, ¿no? Listo. Los soles se van y sería dividir, ¿no? 175,5 entre 3,9, que vendría a resultar 45 euros. Y listo, ¿no? Esa sería la respuesta del ejercicio 11. Bien, y por último, el ejercicio número 12. A ver, ¿alguien lo tiene? A ver. Es el mismo procedimiento, ¿no? Sí, es el mismo procedimiento, es la misma idea. A ver, vamos a preguntar ya. Alguien que no haya participado.
Toda la clase. A ver, puede ser Vera Tarrillo, Adriana. Mes de julio. Vera Tarrillo, ¿estás? Bueno, parece que no. Siguiente, a ver. Vera Sigurd Hurtado, Romina. Teacher, Vera siempre, o sea, sí está, solo que nunca participa ni prende su cámara. Bueno. A ver, entonces, Vera Sigurd Hurtado, Romina. Vera Sigurd, ¿estás? Ah, no tiene audio. Bien. A ver, siguiente entonces. ¿Quién podría ser? Ah, ya, Mateo Álvarez. Sí, profesor. ¿Cómo sería entonces el último ejercicio? 65 por 4. Ya, 65 por 4. ¿Y eso nos da? Es igual a 260. Claro, 260 soles. A esto le sumamos. 10. Claro. Y esto sería 270, ¿no? En total. Ay, por eso estaba aún dividiendo. ¿Estabas dividiendo? Sí, profesor. Ya, ok. ¿Cómo sería entonces los 270? Ahora sí, ¿no? Entre 2,25. Claro, entre 2,25. Y esto me vendría a dar, ¿cuánto? $120. ¿Está bien? Listo, entonces, todos los ejercicios, chicos, siguen la misma. Acabo de decir. Ah, ok. Listo, entonces, todos los ejercicios, como les menciono, siguen la misma lógica, ¿no? Multiplicar, dividir, ¿no? Pero si es que quieren darse cuenta nada más, para cualquier ejercicio, ya saben que deberían de colocarlo de esta manera, ¿no? Preguntarse, ¿no? ¿Un euro cuánto equivale? Ah, equivale a 3,9. Entonces dicen, ah, entonces acá tengo que dividir para eliminar los soles. Y así, ¿no? Entonces, esa es la manera más práctica que ustedes pueden hacer los ejercicios, ¿no? Profesor, 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 profesor. ¿Sí? No nos tomó la lista en Excel. Ah, sí, no les he tomado, pero siguen estando 20 personas. Imagino que deben de ser los mismos. Oh, no. 21, ¿no? A ver, a ver. 20, 20. No, profesor, con usted se incluye 21. A ver, a ver. ¿Está Rodríguez Valdés, Luciana? ¿Está Rodríguez Valdés, Luciana? No está, ¿no? Ya, es la única persona que falta, así que sigue siendo la misma lista. Bien, chicos. Así más rápido. Ya, voy a tomar la foto del libro, chicos. Sí, la foto del libro, chicos, así que nos queda un minuto. Compartan su cámara con su librito, por favor. Vamos a ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, listo. Entonces ya tomé la foto del libro. Muchas gracias, chicos. Profesor, ¿podría decir las respuestas si nosotros ya hacemos la resolución? ¿De la tarea? Sí. A ver, les paso las respuestas que tengo acá. No necesariamente son 100% confiables. Acá es la B, acá es la C. Acá me dicen que es esto. Acá sale esto, supuestamente, y esto. Ya, a ver, ustedes hacen la resolución, ya saben. Entonces, confirmen. No confíen 100% en esas claves, ¿ya? Pero sí, un 99... La 1 y la 2 sí está bien. Yo ya lo resolví. Me salieron todas iguales.